Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú a través de Tigo TV y Radio 1520. Muchas gracias por estar con nosotros en esta revista de información que ya usted ha hecho su favorita. Yo soy Luis Enrique Falú, en pantalla ven las redes sociales por donde se pueden comunicar con nosotros. Y vamos a comenzar el programa inmediatamente dándole la bienvenida a la licenciada Lercy Boria Vizcarrondo, la directora de, de la ACA. Saludos, Salud. bienvenida al programa. Saludos. Gracias por estar con nosotros. Eh, ya habíamos interactuado anteriormente, ¿verdad? Cuando usted estuvo en el Departamento de Asuntos del Consumidor bajo la dirección de Luis Geraldo Rivera Marín, cuando era el secretario del DACO, hoy en día es el secretario del Departamento de Estado. Así mismo es. Qué bien. Y entonces eh, la reclutan para ser la directora de la ACA. Así mismo es, el gobernador me reclutó y con mucho gusto eh, estoy aquí fungiendo como administradora. ¿Cómo, ¿Cómo se dio ese acercamiento a su persona? Estuvimos dialogando sobre mis inquietudes. Este, tuve una llamada eh, en, eh, el día anterior, me, me habló sobre la posibilidad de entrar a la, a la ACA y así fue, este, rápidamente me puse a su disposición. Qué bien. Eh, ¿Cuántos años de experiencia en el gobierno? Diez años aproximadamente. Die, die, diez años. En o sea, abril cumplo diez. Ah, ok, mire qué bien. Sí. Eh. Lo va a celebrar llenando la planilla. Exactamente. Yo cumplo año en abril también. También, ah bueno, pero se puede, se puede compensar entonces una cosa así, con la otra. Eso es así. Qué bien. ¿Qué es la ACA? Pues la ACA es una administración, es una corporación donde se benefician los lesionados cuando hay un accidente automovilístico, el, la corporación va a brindarle servicios médicos hospitalarios también brinda compensación a ese dependiente en caso de fallecimiento de alguna víctima. Así que con esa prima que se paga de 35 dólares con el marbete, pues todos los ciudadanos que saquen su marbete eh, tienen esa cubierta para para las lesiones físicas. O sea, estamos hablando que todavía eh, la ACA son los 35 dólares que normalmente uno ve desglosado en la licencia de conducir cuando uno va a renovar el malvete. Exactamente. O sea, lleva en 35 años lleva, pero bastante tiempo. Lleva bastante tiempo, lleva, llevamos, cumplimos 50 años en el 2018, así que estamos con esa prima de 35 dólares. Pero esa, pero esa prima puede cubrir. Eh, lesiones al extremo que pueden haber hasta desembolsos millonarios por, por, por alguien sí. que la reclame sí nosotros tenemos una cubierta básica para todo tipo de lesiones eh, tienes un accidente estás cubierto pero si si por casualidad es un lamentablemente un suceso de desmembramiento pues sí es indefinido la, sí. el servicio que se le da a médico hospitalario eh, pues hasta que la persona en, se rehabilite pero en caso de desmembramiento pues obviamente este, siempre va a tener esa a, cubierta. ¿A, a, a quién cubre? ¿Al conductor del, del vehículo? Eh, ¿A todos los integrantes del vehículo? A todos los vehículo, integrantes. O sea, el conductor y los pasajeros. Los pasajeros, y si, y si hubo un accidente con otro vehículo, pues. El, los pasajeros del otro vehículo y su conductor están también están en la cubierta. Cuando único no se activa la cubierta es si la persona va guiando bajo los efectos de, de bebidas embriagantes. Hay unas excepciones para ese conductor, porque independientemente que el conductor no esté cubierto, sus pasajeros sí están cubiertos. Y el otro grupo también, ah, okay. en caso de que sea con otro ah, vehículo... Y no lo cubriría, sería Sería él, solamente a ese conductor. Por esa responsabilidad. Exacto, de... puede ser este... Porque esté bajo los efectos de, de bebidas embriagantes, de alcohol, si no sacó su marbete, si no tiene la licencia del vehículo al día, ni su licencia de conducir. Hay dos o tres excepciones adicionales, pero esas son las básicas para o sea que, que la gente conozca. Me, me, está, me está diciendo el que va bajo bebidas embriagantes. Exacto. El que no tenga eh, la licencia del vehículo al día. Sí. Eh, que si no tiene la licencia del vehículo al día, obviamente no va no a tener tiene mal beta mal beta, porque exacto. Para sacarle el malvete. Para sacar el malvete hace falta Ay, esa licencia. La licencia. Los que están explacados, que posiblemente el vehículo sí tiene el malvete, pero la persona está explacada. Exactamente, exactamente. ¿cómo eso, le... eso todo se ve en la querella. Ok, ok. Este, ¿cómo funciona el proceso? Pues el proceso es bastante burocrático. Eso es uno de mis proyectos. Eh, que tengo para, para mejorar la eficiencia en, en plan para Puerto Rico, pues nosotros vamos dirigido, el gobernador va dirigido a que esos servicios sean lo más rápido posible, que sean de manera eficiente. Así que una de las tareas que tengo eh, bastante, eh, eh, que quiero proyectar y, y, y ayudar a, a los lesionados, es eso, es que no estén los lesionados ya que pasan... Sobre una tragedia, que tengan que tener tantas visitas a la corporación para ser referido a un generalista, luego a un especialista, para sus terapias físicas. Así que una. ¿La, la, la sí. cubierta se activa automáticamente? Sí, la cubierta se activa automáticamente. Una vez yo tenga todos los documentos que solicito para que, se, para que haya esa reclamación, pues sí se activa. La realidad es que hay ¿Cómo, un. ¿Cómo se, se lleva a cabo la reclamación? La reclamación en la querella y en la página web de, de la ACA pueden conocerlo bajo ACAPUR, estamos en Instagram, estamos en Facebook y en la misma página, en la misma web de la ACA. Tiene todos los documentos que me tienen que presentar en el momento de, de que quieran reclamar que hayan sufrido un accidente. ¿Cuáles son los más importantes? Dentro de, que pueda recordar? El, número de la, el número de la querella, la querella. Es posible Tiene que haber que se... una querella policíaca para Tiene... poder eh, activar el proceso, si no, no se activa. Con el número de querella se activa, pero es mucho más, impor... eh, es más importante para nosotros que tenga la querella, porque ahí yo voy a conocer si está dentro de la cubierta o por el contrario, eh, se exceptúa su, está dentro de las excepciones. Ah, okay, okay. Así que eso es bien importante. La, la, la querella que del policía ahí, con pero, el numerito. Y... Exacto, pero dentro de los requisitos sí se le puede tomar. Eh, la reclamación solamente con el número de la querella, okay. su licencia y todos los demás documentos que, que la propia ley re requiere. Que eso es un proceso bastante sencillo. Sí, eso es un proceso bien, bastante sencillo. Sin embargo, en las visitas del lesionado, que donde se le da una, uno, un papelito, una boleta para que vaya donde el médico, el médico le haga referido, vuelva a la ACA. De la ACA le dan una cita, pues eso es lo que yo, yo quiero mejorar para eso que, es lo que va a buscar, modificar. buscar la manera de, de modificar para que el seleccionado tenga un servicio mucho más rápido, eh, porque siempre estamos buscando eficiencia claro. y eso es uno de los de los proyectos que tengo para presentar. Obviamente, entonces usted lo que viene es a transformar la forma y la manera. Que se da el servicio para evitar la, la burocracia que ahora mismo pues, pues hay. Exacto. Que al final del camino, quien se está complicando la vida es el lesionado. Claro. Pero usted lo que está buscando es que sea Facil más sencillo sí. para. Facilitárselo. ¿Cualquier tipo de lesión cubre la haga? Cualquier tipo de lesión. Cualquier Siempre y tipo cuando de sea física, eh, tiene, tiene la cubierta. Wow. Y tiene que ser, obviamente, bajo un accidente de, de automóviles. Claro, sí. Tiene que ser a, a través de un accidente de automóvil. Ahorita hablábamos del escenario de un automovilista que choca otro vehículo, pero también está la situación de que puede eh, atropellar un ciclista, eh, puede posiblemente atropellar este, eh, a un jinete que esté en alguna cabalgata, que normalmente se dan aquí en, en nuestra isla, ¿verdad? Exacto, este. y ellos tienen su cubierta. La realidad es que si el ciclista eh, es atropellado con un vehículo de motor, pues sí tiene una tiene una cubierta de la de la corporación también pero la cubierta se activa a través del vehículo a través del vehículo de la persona que, que, que obviamente lo atropella y el seguro pues le va a cubrir también pues, al ciclista o al jinete este. exactamente. Oye, está, exactamente está, 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 está interesante sí. eh, ahora ahora mismo ahora mismo la ACA el presupuesto cómo, cómo está ¿Cómo, cómo? pues el presupuesto está estable okay. eh, la realidad es que no, no puedo informar que, que, que está bien ni que esté en detrimento, que me afecte en estos momentos la nómina, pero siempre, pues una vez entré en diciembre dentro de, de los planes, eh, fue aplicar las órdenes Obvio. ejecutivas y eso pues automáticamente se va a reflejar en una economía a la corporación, tanto puestos de confianza, este, contratos, mm. eh, hay un recorte bastante... Eh, eh, el, el, el recorte in, Con, es bastante es considerable es considerable, okay, un, es considerable. considerable. Sí, hay, hay muchos contratos que no tienen que no tengo que utilizarlos porque tenemos empleados que pueden, que hacer pueden llevar trabajo. sus funciones eh, como por ejemplo los eh, los oficiales examinadores nosotros tenemos abogados en la corporación que tienen la capacidad y tienen el expertise para llevar eh, cualquier tipo de vista, de reconsideración a reclamaciones, y eso es uno de, lo, de los asuntos inmediatos que acabo de, de aplicar. Y, ¿Y la ACA tiene oficinas en toda la isla? La ACA tiene 11 oficinas regionales. 11 oficinas regionales. Exactamente. ¿Ninguna se va a ver afectada por esta eh, reducción que hay ahora mismo en el gobierno? No, la realidad es que yo he estado solicitando una serie de información en unos actuariales en cuanto a cuáles son los vehículos, eh, dónde van. Discúlpeme, ¿dónde más reclamaciones hay de accidente automovilístico? Eso está, interesa, eso está interesante, porque ahí podría haber un impacto de la ACA en cuanto a educación se refiere. ¿Dónde, en qué lugar en Puerto Rico donde más accidentes se están reportando ahora mismo? En San Juan y Bayamón. En la zona metropolitana. En la zona no, metropolitana. Y Exacto. esos accidentes que se están reportando, ¿cuál es la causal más, eh, más común? En cuanto a la causal, eh, no tengo ese dato en estos momentos, pero sí tengo los días donde más accidentes hay. Ah, pero, pero, pero eso, ¿qué, qué, qué, qué días son días? Domingo. Domingo. Ya, rayo. Ese viene regresando de algún, de algún sitio este, los posible, posiblemente. Fines de semana, principalmente domingo. Y en cuanto a las edades también, pues las edades son eh, jóvenes jóvenes. Sí, la realidad es que son donde, los más, que están donde choque, más tragedias ocurren son con nuestros jóvenes. Mire, venga, que he hecho para acá. Ay, <laughs> Dios, aquí es que me voy. Siempre. ¿Quiénes chocan más? ¿Los hombres o las mujeres? Ese o sea, que dato usted, usted no sabe, lo tengo. No que está la controversia que dice, no, que sí, que ¿quiénes son los que guían más malos. <laughs> es, ese dato no lo no, tengo. No se mete tapando por ahí, este. <laughs> ¿Quiénes son los que más... Lo este, tengo a nivel de jóvenes, ese dato <laughs> se lo debo. La percepción es que las mujeres posiblemente, la percepción, son las que mal, más mal manejan. Sin embargo, las estadísticas hasta donde yo las haya visto son más los varones que tienen este accidentes de tránsito. Eh, pues usted mismo lo ha dicho. Ah, <risa> 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 qué cosa. Digo, pues se meta la controversia esa. ¿No? sí, sí, siempre, siempre nos, nos tildan de que guiamos. Guiamos peor que, lo, que los hombres pero. En Puerto Rico, ahora que estamos hablando de ese planteamiento, este hay al conducir, hay, al conducir, ¿se ve un grado de agresividad por parte de los conductores? Sí se ve, la wow. realidad es que, la realidad es que sí, y es, y es parte de, de nuestra campaña también que, que queremos mejorar. Eh, nosotros vamos dirigidos a la prevención. En la medida en que haya prevención, pues obviamente automáticamente bajarán las tragedias y económicamente las, los lesionados se afectan menos. Toda tragedia va a conllevar un efecto económico en la misma familia. Hay pérdida eh, eh, tanto monetaria, física, eh, pérdida de la vida. Así que nosotros pues, vamos a entrar en una campaña de prevención, de no textear es una de ellas, mientras guíes, que es muy conocida, pero vamos a... Déjeme, déjeme hacer sí. la pausa, porque vamos a entrar con eso del texteo, que lamentablemente ¿verdad? está provocando tantos accidentes, Muchísimo. todavía se ve muchísima gente en la carretera guiando con el pegado al celular, Muchísimo. Eh, pero no solamente eso es lo que provoca accidentes, porque sí, no. incluso un momento dado para cambiar la radio puede haber una distracción, también, también. Eh, puede haber una distracción, gente que va en el vehículo de motor y van comiendo a la misma vez, Sí, la, la, la vida bien agitada que llevamos, que llevamos todo, pues sí es la que está provocando ese tipo de accidentes. Déjeme regresar con usted, voy a hacer la pausa, regresamos en breve, estamos hablando con la directora de la ACA, la licenciada Lercy Oria Vizcarrondo. Regresamos en breve.